Atento a este video porque te voy a comentar, te voy a mencionar al día 10 perfumes que tienen bajísima duración y que quizás desconoces, así que atento. Hola, ¿qué tal, hermano? Para los que no me conocen, yo soy Guille y el día de hoy, como ya te comenté, traigo 10 menciones de 10 fragancias, de 10 perfumes que no duran nada o duran poquísimo. Tienes que poner atención porque si no te gustan mucho estos perfumes que duran poco, si eres más de perfumes llamativos, con mucha duración, con mucha presencia, tienes que tener en cuenta este video, tomar nota y ponerlos en la lista quizás de los que no vas a comprar nunca porque duran muy poco. Pero por el contrario, si eres de los que les gustan los perfumes que proyecten, que sean volátiles, que huelan rico para verano y que sean una buena opción para estos climas calurosos, creo que también tienes que anotarlos y tomarlos en cuenta. Y empezamos el recuento con la posición número 10 y viene de la mano de Armaf. Y esto es Armaf Surf, una fragancia sumamente cítrica. Cítrica, tiene esta sensación acuosa, algunas notas verdes, lavanda y las maderas que respaldan el perfume, que está muy rico. Pero la duración, 3, 4, puede ser que con ayuda hasta 5 horas. Proyección, una hora y media, un perfume, como dice su nombre, surf, para ir a la playa, para disfrutar el verano y creo que para poco más, pero huele muy bien. Ojo que esta fragancia es juvenil y súper versátil. Puedes tenerla, puedes usarla, sentirte fresco y limpio con este tipo de fragancia. Posición número 9. Y esta es, si no se deja ver bien, CK2 de Calvin Klein. Fragancia deliciosa para mí, me encanta. Lancé en el año 2018, hace cuánto tiempo. Increíble aroma, me encanta, de verdad, me encanta el aroma. Tiene una nota que pocas veces he visto que se llama una nota de wasabi. Tiene violeta, tiene cítricos, además tiene una nota declarada también que es muy rara, que declara en fragántico que es piedrecillas. Me quedo en blanco y no sé a qué puede oler una piedra. Una piedra de mar o una piedra que esté tirada en acera, no sé. Creo que deberían ser más exactos. Tiene rosa, tiene peonía, esta es una fragancia unisex, ojo. Delicioso, súper delicioso y el problema viene aquí y lo sabes. Duración súper baja. 2 horas, puede durar 3 horas. El aroma es increíble, sí, fresco, limpio. Lamentablemente el rendimiento. Perfume unisex, yo creo que sí le va a gustar a los hombres y a las mujeres. Sumamente unisex, 50-50% y te va a gustar, sí. Pero si siempre te fija o para ti es más predominante el rendimiento, pues ya sabes, no lo compres. Y si lo quieres para oler rico, por lo menos durante 2 horas y gastarte todo el frasco en un día, pues te lo recomiendo. En la posición número 8 vamos con un perfume que me gusta mucho, que es de una línea de perfumes muy buenos. Y este es Gentleman Only Fresh. Una fragancia que me encanta, el aroma, la frescura. Esto es para calores extremos. Este perfume es totalmente indicado. Ya sabes el problema. El problema, la duración, esto lo puedes usar a partir de los 20 años. No sé por qué nunca la he visto hypeada, pero el aroma es buenísimo. Con esto vas a la playa y te sientes genial, espectacular y perfecto. Porque siente que este tipo de perfume encaja a la perfección con el tipo de ambiente, con el calor, con la frescura. Cítricos, ese toquecito de ambroxan, menta, espectacular. Un fondito medio amaderado, tenue. Que de verdad que este perfume proyecta bastante. Aproximadamente 2 metros, dura 3-4 horas. Pero el aroma es increíble. No dura y es por eso que está en este video, en este top, en este recuento. Posición 8. Y aquí la tienes. En la posición número 7 te traigo otra fragancia de la cual no se ha hablado mucho. Y este es L'Odyssey Pour Homme Eau Encedrée. Un perfume súper amaderado y tú dirás, uy, pero amaderado, ¿tiene presencia fuerte? No. De verdad que parece que lo hubiesen hecho con agua. De repente me estoy equivocando y sí lo han hecho con agua. Súper fresco, unas maderitas muy tenues, muy, también se siente bastante sintético el perfume. Pero no, sintético no significa malo, sino sintético significa que no está hecho con elementos naturales solamente, pero que están muy bien llevados al perfume. Muy bien ensamblados en esta fragancia. Tiene cardamomo, tiene cedro, tiene vetiver y declara también patchouli. Así que se vuelve una fragancia sumamente amaderada, sumamente efímera también, te puedo decir.
Que de repente tú por las notas dirás, soy un perfume amaderado, agua y cedro, no sé, me genera duda. Debe ser una fragancia marcadamente llamativa, pero no lo es así. Es una fragancia que además yo siento unisex. Para verano extremo, también esta fragancia, a partir de los 20 años, creo que te va a ir muy bien, pero la duración es muy, pero muy baja, es como agüita. Creo que agua y cedre le habrán puesto agua por la duración baja y cedre por esa sensación amaderada, pero lamentablemente el performance es muy bajo, 2, 3 horas, y no es que proyecte tanto, 1 hora de proyección y luego a piel, y ese es el gran problema de este perfume. En la posición número 6, hermano, Bulgari Men Glacial Essence. Una fragancia lanzada en el año 2020, creada por el gran Alberto Morillas. Esto tiene un poquito más de notas, un poco más complicadas, amaderadas, tiene notas verdes, tiene notas florales, tiene las bayas de enebro con jengibre combinadas que, no sé, lo siento un perfume tipo CK2, podría decir el CK2, pero es rendimiento, hermano. 3, 4 horas, el perfume, el aroma es muy complaciente, limpio. Un perfume que va a agradarte de todas formas, pero que en proyección y en duración lo veo que está debiendo demasiado. Es por eso que está en esa posición, posición número 6, y es un perfume que puedes usarlo fácilmente de los 20 años, un perfume muy amable, pero que en rendimiento queda debiendo y debiendo muchísimo. Vamos con la posición número 5 y es un perfume que de repente va a traer un poquito de hate. ¿Adivinas cuál es? Y es tu favorito. Un perfume que tiene mucho hype, que ha tenido mucho hype, y es Acqua di Gio Purom, la versión clásica. Lastimosamente, cada vez que lo vuelven a reformular, dura menos, dura menos, dura menos, el aroma se mantiene rico, pero no sé cómo lo hacen durar menos. En este momento debe estar durando 4 o 3 horas a menos, proyecta 1 hora y Acqua di Gio, el gran Acqua di Gio, se va desvaneciendo. Se va desvaneciendo en performance y también se va desvaneciendo en la historia de los perfumes. Ya hay versiones flankers mucho mejores que este. Sin embargo, no podemos olvidar hasta el momento Acqua di Gio Purom, que a pesar que ha estado muy hypeada, el rendimiento es cada vez más pobre, como te digo. Si tienes todavía Acqua di Gio y no sabes cuándo usarlo porque no dura nada, o en climas de calor bestial, calor insoportable, pues Acqua di Gio te va a ayudar bastante. Efímero, que tiene un aroma muy grato y que no te va a sofocar esta sensación de perfume y calor, porque en un momento dado el calor también te llega a estresar la sensación de perfume, y esta fragancia, por su efervescencia y lo efímero, te va a encajar perfectamente en calores extremos. Por ejemplo, en África o en Medio Oriente están 40 o 50 grados, en esta ocasión te serviría Acqua di Gio Purom. En la posición número 4, uno que ahora te vas a acordar. Hugo Boss, Boss Bottled Unlimited. Este Hugo Boss, la versión Unlimited, es una fragancia muy efervescente, verde, un toque afrutado, cítrico, pero rendimiento en mí abajo de las 4 horas. Juvenil, tropical, a partir de los 20 años puedes usarlo, te lo recomiendo además porque lo que pasa es que está a un buen precio, pero si buscas un buen precio y buscas el rendimiento que es muy solicitado entre la comunidad y entre los que no están en la comunidad también, de todas formas tienes que pensarlo 2 veces. Primero probarlo, te lo recomiendo, para calores extremos, para situaciones en primavera, también creo que este perfume con ese toque de cítricos, piña, lavanda, menta, creo que va muy bien y que es muy gustoso. Sin embargo, atención, el rendimiento abajo de las 4 horas, proyección 1 hora, 1 hora y media y nada más. Posición número 3, y es uno que te encanta, Zara Vibrant Leather, la versión Eau de Parfum. Esta Zara Vibrant Leather, la mítica, la clásica, la conocida. El aroma me encanta, muy bueno, tiene una reminiscencia a Creed Aventus, no es exactamente igual. Pero el precio es irrisorio, sobre todo en España. Aquí en Perú es un precio regular, no tan barato porque también hay perfumes de catálogo que están más o menos al mismo precio. Pero en rendimiento, como performance, creo que el performance es bajísimo, 1 hora de proyección, 4 horas de duración o menos, quizás 3 o 4 horas. Y es por eso que está en este recuento de perfumes. El aroma muy rico, claro que sí, lo puedes usar en verano, suficiente y muy adecuado. Pero el rendimiento, como te digo, hermano, esto le falta fuerza, le falta proyección, ese toque de masculinidad que marque un poquito más porque es muy débil. Posición número 2, y aquí te traigo un perfume que huele rico, que huele a maderitas, a bambú, a cítricos,
Y esta es Stalwalker, es una combinación de cítricos y maderas tenues, la cual a mí nunca me ha llamado la atención realmente. En este caso, esas maderas tan rebajadas no son capaces de complacer mi sentido del olfato. No le encuentro un porqué, un sí o un no a este perfume, porque no lo recomendaría, creo que para ninguna ocasión, porque o sea, gastar para mí el dinero en él es redundante. ¿Redundante por qué? Porque o sea, hay muchas opciones, te lo aseguro. Te recomendaría la versión Extreme, que está buena, que está más llamativa, un poquito más masculina. Pero este perfume no te lo recomiendo. El rendimiento, el aroma es un me, no sorprende nada. Y el rendimiento, además, 2 horas de Stalwalker con 6 sprayazos o 10 sprayazos es demasiado poco. Y además algo que me olvidaba, Stalwalker era un perfume súper hypeado y no sé por qué. Tú sabes que aquí hablamos las cosas claras, aquí no nos casamos con nadie. Somos claros y además respetuosos, pero opinamos de los perfumes. Opinamos de rendimiento, mira, yo no me fijo mucho en el rendimiento. Yo prefiero fijarme en que el aroma me agrade y me haga sentir bien. Y en la posición número 1, este perfume que fue tan debatido, Croxato Men. ¿Por qué lo pones de número 1? ¿Y algún problema? ¿Algo? No, hermano, es que esta es la verdad. Esto, bueno, se ha mencionado con muchas características especiales que sin embargo no se han cumplido. Y una de ellas es el rendimiento, en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Su rendimiento sumamente pobre. Ha pasado ya muchos meses que tengo este perfume, mira cómo está. Y lo he usado pocas veces, mira cuánto he usado. El aroma, que me gusta más la parte del aroma, es esa sensación de pasto recién cortado, que simplemente es cosa más exquisita. Cuando aparecen las vainillas, ya no me gusta tanto porque la vainilla se vuelve muy predominante en el perfume y ya le pierde un poco esa sensación verde y un poco licorada del perfume. Y ahora hablemos de rendimiento. En las últimas observaciones que le he hecho al perfume, la fragancia huele fuerte las primeras 2-3 horas y luego se apaga de momento, desaparece. Es como la magia. De un momento al otro, deja de oler. Está oliendo así potentemente en esas últimas observaciones, últimas veces que lo he usado, y desaparece. Y me parece algo muy raro. A mí, yo no soy perfumista ni nada, pero es un perfume muy raro por el rendimiento, ¿no? Se esperaba demasiado, personalmente yo esperé demasiado de este perfume. En la salida me encantó, me deslumbró el perfume, pero luego viendo el rendimiento y evaluando la evolución del perfume, aquí está, en este top ahora. Croxato Men, hablamos exactamente del perfume, para aclarar. Perfume que desde el sprayer huele delicioso, huele muy masculino, pero en el rendimiento creo que debe mucho. Se especuló, se esperó también demasiado de esta fragancia, pero nos quedamos con ganas de más en general. Y esta es la posición, uno de los perfumes con menos rendimiento, perfumes que no duran nada, perfumes muy efímeros, que lamentablemente a la mayoría de gente le decepcionan mucho. Gracias por ver hasta esta parte del video. ¿Qué perfume a ti te dura menos? ¿Qué perfume no me recomendarías por el rendimiento? Recuerda mantenerte siempre perfumado. Soy Guille, te dejo un fuerte abrazo y nos vemos.